rezando para que no se tire pedos. Y... Bueno, buenas tardes. Antes que nada, perdonad por los problemas técnicos que hemos estado teniendo y por el pequeño retraso. Bueno, bienvenidos a este foro de expertos. Foro de expertos es un ciclo de conferencias gratuitas que tenemos todos los jueves. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña Jaime Nieto, que es fundador de Latin Roll, que si no sé mal, lleva ya 10 años funcionando. Y ha sido, además ha llevado un premio, ha sido nominado a mejor medio independiente por la UFI, ¿no? ¿Nominado? ¿O se ha llevado? Nominado. Y bueno, Jaime ha preparado una sesión súper interesante porque nos va a enseñar un poco en directo cómo hacen Latin Roll, ¿no? Y cómo editan el podcast y bueno, va a estar muy divertido sin duda. Si queréis comentar algo, tenemos un hashtag que es Foro Expertos para que contéis cosillas en chascarrillos en Twitter. Y nada, pues retransmitimos esta sesión por streaming siempre. Así que, bueno, gracias por venir y os dejo con Jaime. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por venir, por interesarse, por, bueno, tanto por el podcasting, porque es algo que hoy en día, bueno, cada vez es más habitual, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo, incluso medios no radiofónicos se han interesado por este tema del podcasting y pues voy a contarles la historia de por qué, de dónde viene Latin Roll. De pronto no sabemos hacia dónde va, porque la verdad el camino que hemos recorrido pues no nos ha demostrado que siempre tuvimos una idea en la cabeza, pero terminó diversificándose en un montón de cosas que vamos a repasar durante los siguientes minutos. Y bueno, pues nada, gracias por estar aquí y gracias a la Factoría Cultural por invitarnos. Mi nombre es Jaime Nieto, yo soy comunicador social de la Universidad Javeriana en Colombia, me especialicé en radio. En 2003, casi pregraduado, tomé la decisión de no quedarme en Colombia, precisamente porque ocurrían cosas que no me gustaban mucho en el sector cultural, que hoy en día han mejorado muchísimo y realmente estoy muy orgulloso de que Colombia haya crecido un montón en cuanto a la
a la comunicación, a la cultura, a la música, y probablemente lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero en ese momento, en ese 2003, después de haber saboreado las mieles del no éxito en el mainstream de la radio y sabiendo que lo que me gustaba era la música y que el recurso más importante de la radio al final es el sonido y en la música también, pues decidí tomar la decisión de dejarlo todo en Colombia, vender lo poco que tenía y irme a vivir a Barcelona, a estudiar sonido, porque realmente era lo que me interesaba y como yo pensaba que podía potenciar un poco más mi afinidad y mis capacidades profesionales hacia la radio, hacia la música, hacia todo lo que tiene que ver con esto. En paralelo, Sebastián Rojas, que probablemente aparezca por ahí durante esta charla por Skype, que vive en Bruselas, pues con Sebas tuvimos la idea de hacer el programa de radio que nunca nos dejaron hacer en Colombia. Y bueno, que nunca nos dejaron hacer porque no existían los canales de distribución, probablemente en España tampoco los existan ahora mismo, probablemente también con la radio independiente o con lo que pueda haber hoy en día en Radio 3, Radio 3 Extra, ya vamos a ver casos como el de Gladys Palmera con el que lo hemos colaborado muchísimo, o Scanner FM en Barcelona. Evidentemente la radio en internet se ha ido potenciando y la oferta de podcast pues se ha ido también actualizando constantemente, ¿no? Pero hace 10 años, en el 2006, cuando tomamos la decisión de abrir Latin Roll, pues el podcast era como extraterrestre, o sea, no sabíamos ni por qué existía, ni de qué se trataba, ni para qué servía. De hecho, me acuerdo mucho cuando empezamos con Latin Roll, Sebastián y yo nos juntamos y nos dijeron, bueno, ahí tienen ese servidor, ahí tienen ese FTP para que suban unos audios, para que creen una web. Y yo lo que quería era hacer mi propio programa de radio de alguna manera. También detectamos que había un vacío muy importante en España y en Europa de la música alternativa latinoamericana y que la gente no tenía ni idea de realmente lo que estaba pasando ni en Argentina, ni en Colombia, ni en México, ni en Chile, ni en Perú, ni bueno, mogollón de países que realmente están haciendo cosas muy interesantes. De hecho, mi duda era cómo es posible que una banda como Soda Stereo, que te podía llenar un monumental en River, en Buenos Aires, o un estadio El Campín en Bogotá, o incluso un American Airlines Arena en Miami o en Los Ángeles, pues aquí le costara meter 300 personas en una sala en Sevilla o le costara llenar la Bikini, que realmente nunca se hubiera decodificado ese mensaje, donde lo más simple también es pues la lengua, ¿no? Al final hablamos la misma lengua y es lo que nos comunica y de hecho por eso esta conferencia se llama Puentes de Ida y Vuelta y Lenguas Amplificadas. El eslogan de Latin Roll a partir como del primer año y medio fue, y lo sigue siendo, es refresca tu lengua, porque realmente lo que nos une más de lo que nos separa es justamente la lengua, que es lo que culturalmente pues, nos conecta, ¿no? Y nosotros notamos que existía ese vacío para dar a conocer la música en español en España, que ya era bastante loco. Y por otro lado, el tema del podcasting. El tema del podcasting apareció en nuestra vida porque en aquel remoto 2006, apareció iTunes con una herramienta y cuando yo soy bastante friki, bastante geek, bastante me meto a, bueno, Sebastián también, desarmábamos teléfonos, desarmábamos consolas, desarmábamos micrófonos, de hecho creo que no tengo fotos aquí, pero el primer híbrido de conectar para hacer las primeras llamadas, las primeras entrevistas que hicimos incluso con Gustavo Cerati, fue un teléfono desarmado, conectados los cables en mono y en estéreo de unos amplificadores a una mesa de mezclas y como buenamente podíamos sacábamos la señal a tarjetas de sonido para que quedara eso grabado, para que esa señal quedara grabada en,
pues en Pro Tools, o en esa época era un mini disc, porque cuando empezamos también hace 15 años, incluso en Colombia, pues grabamos las entrevistas con grabadores de grabadora de periodista. También eso es algo que se nos da mucho en toda la trayectoria que hemos vivido, ¿no? Porque al principio grabamos en casetes, luego vino el minidisc y fue como wow, la revolución del minidisc. Para nosotros era súper cómodo llevarnos un aparatico que grababa en calidad de CD y te permitía entrevistar a alguien flexiblemente, y después subías eso a un editor de audio cualquiera que fuese. Pero ya cuando vine a Barcelona a estudiar sonido, pues me metí ya en la liga de Pro Tools, y desde el momento que descubrí Pro Tools para la edición y el tratamiento del audio y el tratamiento del sonido para la edición de programas de radio, pues ya no lo dejamos ir nunca más, ¿no? Entonces, pues vamos a ver todos estos toda esta historia, todos estos detalles. Tengo ahí, probablemente me desaparezca de aquí, de enfrente de ustedes. Por favor, sigan prestando atención a la pantalla, porque yo voy a estar ahí apretando botones, mostrando ejemplos, contando un poco la historia de lo que es Latin Roll, y poniendo, pues, incluso también capsulitas, trozos, y incluso vamos a abrir una sesión de Pro Tools y vamos a ver el mix de cómo realmente se hace un programa. De hecho, tengo ahí la última sesión que este año, como cumplimos 10 años, hemos hecho una celebración por todo lo alto con muchos amigos, hicimos un documental, y el último episodio que lanzamos es un especial con los 50 álbumes más importantes de los 10 años de Latin Roll. Entonces esa es la sesión que tengo aquí abierta para que puedan ustedes ver un poco cómo se puede deconstruir y construir de vuelta un podcast o un programa de radio como el nuestro. Así que bienvenidos, y bueno, me voy a poner un poquito en la máquina para mostrarles de qué se trata pues todo esto. Lo primero, bueno, les voy a poner la primera promo o la primera identificación de la historia de Latin Roll, que fue en mayo del 2006. Ya. Puedes cerrar los ojos, intentar tapar tus oídos. Yo me imagino que tiene que batallar para dejarlo. Usted la quiere bastante, no es fácil para dejarlo. Pero nunca escaparás a tu orgullo. Señoras, señoras, señoras y señores. Esa era la primera identificación del primer podcast. Después ha sufrido varias mutaciones, la verdad. Hemos tenido dos o tres versiones más, o cuatro, de pronto vamos a escuchar algunos ejemplos más. Si nos ponemos a ver, bueno, ya les había contado un poquito la historia, pero los antecedentes de Latin Roll vienen desde Colombia. Hay un festival muy importante que se llama Rock al Parque, en el cual pues tuve la oportunidad de cubrirlo. Yo no sé, yo creo que no tenía todavía ni pasaporte ni cédula de ciudadanía, creo que tenía 15, 16 años cuando me soltaron un micrófono para retransmitir en directo para cubrir ese festival en Bogotá, y tuve la oportunidad de que mucha gente muy interesante de la cultura y de la radio en Colombia pues me diera oportunidades, y eso pues lo agradezco muchísimo, porque si no hubiera sido por esos momentos, pues seguramente Latin Roll no existiría. En la radio de la universidad en la que trabajaba, pues también tuve la oportunidad de tener una fonoteca llena de discos, donde descubrí jazz, donde descubrí blues, donde descubrí música clásica, y eso fue muy importante para encontrar diferentes géneros, diferentes opciones musicales, y para realmente el embrión de Latin Roll surgió en una emisora llamada Radioactiva, pues que es la única emisora de rock en Colombia, como si fuera, no sé, probablemente un equivalente a lo que sería Rock FM aquí en este momento. Lo que pasa es que Radioactiva, de pronto Rock FM aquí es como demasiado clásica, y es una fórmula que igual mola, ¿no? Porque escuchar a AC/DC, a los Stones y a Aerosmith y a Nirvana, pues de pronto es una fórmula como muy concreta y muy clara. En el caso de Radioactiva, pues había una
pequeña apuesta por no solo lo clásico, sino en esa época por el rock alternativo, por cosas que estaban ocurriendo, estamos hablando más o menos del 2001, 2002. Sebastián Rojas era productor de Radioactiva en esa época y me invitó a hacer un especial sobre probablemente uno de mis compositores y músicos favoritos de la vida, que es Charly García, uno de los músicos más importantes en la historia, diría que de la música. O sea, si existe John Lennon o existe Jagger y Richards, pues en el rock en español yo creo que eso debería estar atribuido a una sola persona, que es Charly García, que tiene oído absoluto, que es casi como un Mozart también de la música. Entonces cumplía 50 años Charly, Sebastián me invitó a hacer un programa, hicimos un especial como de 3 horas y el amor surgió en el aire. O sea, fue un amor radiofónico en donde empezamos a raíz de ese programa nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y que queríamos empujar eso. Realmente en esa época él estaba por venirse a vivir a Bruselas, yo todavía no había tomado la decisión de venirme a vivir a España, había quedado como esa semilla ahí, y fue un par de años más tarde cuando yo vine por primera vez a Europa que nos dimos cuenta que queríamos hacer este tipo de programa juntos. Y probablemente la decisión la tomamos un día que fue maravilloso también para nosotros, que fue viendo a David Bowie en Ostend, en Bruselas. Nos quedamos dormidos y un avión, estábamos en un aparcamiento de coches al lado de un aparcamiento de coches que era como al lado de unas pistas de aterrizaje de aviones de carga, y nos despertaron los aviones de carga aterrizando. Y se nos empezaron a ocurrir un montón de ideas de cortinillas, de sweepers, de agilizadores, para lo que esa sería como la prehistoria de Latin Roll. Ya después, cuando me vine a vivir a Barcelona, pues existió una primera radio de un restaurante en el Raval, que era 213 Radio. Yo creé como una especie de híbrido ahí que se llamaba el Porródromo. Sebastián me ayudaba con una sección desde Bruselas. Y al año siguiente, un amigo mío que vive en Suecia me mandó un link y me dijo: mire, ahí tiene los datos para comenzar a crear una página web. ¿Qué nombre le gusta? Yo, no sé, en ese momento se me ocurrió Latin Roll. También en ese momento, Latin Roll como tal, pegado y seguido.com estaba comprado, creo que no sé quién lo estaba utilizando, y apareció la posibilidad de poner el guión en la mitad. En principio a mí no me gustó, pero después el mismo guión se convirtió en parte de la marca y lo decidimos respetar. De hecho, ahora latinroll.com seguido también lo hemos comprado nosotros y lo seguimos usando con el guión porque pertenece un poco a nuestra historia. Un par de años más tarde, pues ya empecé a hablar algunos lenguajes que nunca me imaginé hablar, como el HTML, construir plantillas, webs. Estamos ya como en el 2003, un FTP para subir archivos. Yo no tenía ni idea qué era el streaming y probablemente no lo supe como hasta 2 años después de estarlo haciendo. Y como saben, pues apareció iTunes en ese momento. iTunes permitía la posibilidad de subir un audio. Yo cuando vi que existía esa posibilidad de subir un audio, se llamase podcast, como se llamase guachigua, pues yo igual lo iba a subir porque era lo que me llamaba la atención y lo que nos movía. Entonces el reto fue implementar iTunes con un HTML y utilizar un FTP para subir toda esa información. Cuando a mí me llegó toda esa información, pues yo no tenía ni idea de cómo se utilizaba. Afortunadamente Sebastián, ya en Bruselas, sabía cosas de desarrollo web, ya había estudiado cosas muy, muy precisas sobre eso. Y en junio de 2006 logramos salir con nuestro primer podcast como a la calle, al aire o online, y sin darnos cuenta,
estábamos haciendo la primera emisión de podcasting de rock en español y además estábamos descubriendo, no digo descubriendo porque el streaming, pero estábamos experimentando con el streaming sin tener ni idea lo que se venía, ¿no? Porque ahora 10 años después probablemente encontramos una oportunidad increíble dentro de las plataformas de consumo musical actual, en donde lo que te encuentras es un mogollón de tracks, de música, de metadata, todo embolsado, todo metido en un saco, pero no hay nadie que te esté como pilotando, como conduciendo, como dando un mapa para explicarte cómo poder identificar o cómo poder entrar adentro, bucear un poco adentro de esa música. Yo creo que esa es una gran oportunidad para el podcasting actualmente, porque es la forma en la cual la radio tradicional y la radio en internet que hemos hecho nosotros se puede integrar con las nuevas plataformas y con el streaming, con lo cual, bueno, el sueño, así como tuvimos en su momento, de vender el programa a canales muy grandes de radio en el 2003, el sueño que tenemos ahora es que nos llame Apple Music o que nos llame Spotify a decirnos quiero que me hagan un podcast para mis playlists, ¿no? Pero yo creo, sin lejos de que fuese una paja mental o de fliparme mucho, creo que es una realidad que es muy interesante que tengas contenidos, que tengas posibilidades de que el artista y de que una persona que más o menos controle sobre el tema te pueda informar sobre qué música estás oyendo y qué música puedes llegar a descubrir. Yo creo que es una gran oportunidad que hay hoy en día con estas plataformas de streaming integradas con el podcasting. Entonces, una vez teniendo esto, lo que hicimos fue buscar la máxima calidad de sonido. Entonces volvemos a lo mismo, yo me vine a Barcelona a estudiar sonido y lo que hice fue intentar pues saber cómo funcionaba el Pro Tools, cómo grabar de la mejor manera, microfonía, cables, técnicas de grabación en estudio, un montón de cosas que para nosotros eran fundamentales a la hora del tratamiento sonoro, porque no se trataba de hacer radio de 4 pesos, sino una cosa un poquito más profesional en donde le diéramos un tratamiento muy importante al audio. Y por otro lado, ya lo vamos a ver más adelante, el respeto a la obra del artista y al invitado. Esto ha sido fundamental para Latin Roll. De hecho, para nosotros ha sido una bendición el haber podido entrevistar, ver actuar, acompañar desarrollos artísticos de muchos palos y de muchos tipos, gracias al respeto que hemos demostrado por la trayectoria y por el trabajo de estos artistas desde un principio. Es verdad que si con los contactos que hubiésemos, que tenemos y que tuvimos en su día, nos hubiéramos puesto a buscar otras vías de negocio, probablemente seríamos paparazzi y estaríamos forrados. Pero bueno, al final no nos llamó la Cuore, no nos llamó nadie para estar detrás de Gustavo Cerati, ni de Leiva, ni de Sabina, ni de los Vetusta, sino que realmente nos ganamos su confianza de otra manera. Y para nosotros es un placer haberles acompañado en ese seguimiento y haber hecho que sus carreras sean mejores de alguna manera, por lo menos poner un granito de arena para eso y que ellos pues confiasen un poco en nosotros. Entonces, bien, los puntos claves de Latin Roll, o por lo menos de su base fundacional, siempre fue la calidad de sonido y por el otro lado el tratamiento de los temas, de los contenidos y el respeto hacia la música. Si algo no nos gusta, pues directamente no lo ponemos. O sea, nosotros sabemos que hay bandas, yo a veces me da risa y todo y un poco de vergüenza. Yo viví mucho tiempo en Barcelona y a veces mi buzón estaba petado de discos de mestizaje
que nunca, es que no han sonado, ni sonarán, ni por asomo en porque la línea editorial de Latin Roll era muy clara. Entonces, si a mí me llegaban discos de todas estas bandas mestizas que sonaban a Manu Chao, que sonaban a, como en esa línea, pues ni lo criticábamos, simplemente pues un poco pasábamos de él. Lo mismo pasa hoy en día con toda esa tendencia afro-latina, la cual respetamos muchísimo y que, de la cual también nos sentimos parte, bandas como Bomba Estéreo o como otras que hoy en día tiene Colombia, pues nos interesa mucho lo que hacen, pero no hacen parte realmente de los activos sonoros ni de la programación de Latin Roll. Asimismo, como, bueno, no ponemos a Melendi, no ponemos a Maná, no nos interesa y no entramos ahí. O sea, simplemente alguna broma hacemos puntualmente, pero algún comentario, pero no nos vamos a meter a machacar a nadie, y es justamente todo lo contrario, el potenciar y el empujar el nivel de trabajo de los artistas, lo que creo que nos ha dado un sitio y lo que nos ha dado una especie de reconocimiento en el mercado, en, llamémoslo así, en la industria musical, no solo española, sino pues lo que estamos viviendo hoy en día, pues con en México, donde somos unos de los más escuchados en iTunes, en Argentina, en Colombia, en Chile, en sobre todo el mercado latino de Estados Unidos. Más adelante les contaré una historia de cómo nos sorprendimos y nos volvimos locos cuando nos dimos cuenta que nuestra mayor cantidad de oyentes eran chilangos, mexicanos y latinos viviendo en Estados Unidos. Voy a ponerles otra pequeña promo. Esto creo que ya es la segunda generación del podcast. Señoras, señoras, señoras y señores. Puedes naufragar en una isla desierta, perderte en la cordillera de los Andes, congelarte en Groenlandia con los pingüinos. Congelarte en Groenlandia con los pingüinos. Pero nunca dejarás de refrescar tu lengua. Aquí comienza Latin Roll Podcast. No contaba con mi astucia. Bueno, esa es como segunda generación. Como pueden escuchar, no sé si muchos de los que están aquí conocen al Chavo del 8, a Chespirito y todo eso, pero ha sido referente absoluto para nosotros todo el tiempo. Y bueno, ha sido un poco utilizar los derechos de imagen sin permiso. Ya perdonará don Roberto Gómez Bolaños, pero pues hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestro sonido y por eso lo decidimos implementar. Una vez con esto, pues ya nos metimos en lo que son la estructura como tal del programa de radio, ¿no? Que probablemente también tuvimos muy claro desde el principio. La radiografía justamente es el tema principal, el tema central de los programas, sobre el cual pues normalmente hacemos una investigación sobre la carrera, la trayectoria, un álbum de un artista, y es como el tema central del programa. Luego está el qué pasa, que son las noticias, y la mira, que son lanzamientos. Esos son como los tres ejes fundamentales que se encuentran hoy por hoy todavía en el magazine de Latin Roll. Y por otro lado, pues tuvimos la oportunidad de empezar a hacer algún tipo de especiales. El primer año tuvimos muchísima suerte porque tuvimos la única, digámoslo así, la última y la única entrevista con Gustavo Cerati antes de que falleciera. Después de eso tuvimos por primera, me acuerdo que hablamos con Rubén y Leiva cuando Pereza estaba estallando en España, en América Latina no tenían ni idea de quiénes eran, fue muy interesante eso. Y hablamos por primera vez con Andrés Calamaro y creamos un primer Salmon Roll. A partir de eso, pues nos dimos cuenta que la palabra roll rimaba con muchas cosas y nos fue dando juego para un montón de especiales, para un montón de cosas, pues que posteriormente ya ustedes van a ver, como las Latin Roll Sessions o los especiales de Golden Roll, cosas así que seguimos haciendo actualmente.
Café Tacuba también fue invitado alguna vez. A Charlie, que ya lo mencioné, pues el día que me dieron el teléfono de la casa de Charlie García, pues creo que no dormí por días. Además estaba Charlie en una época un poco complicada. De hecho, hoy han confirmado que va a haber un nuevo disco de Charlie García este año. Lleva 7 años sin grabar y bueno, que me sentí súper contento de leer esa noticia. Entonces, bueno, que Charlie, mi objetivo era que Charlie no tirara el teléfono por la ventana cuando recibiera mi llamada, básicamente. Y al final logramos un especial súper bonito. Es uno de los mejores programas, por lo menos de los que más orgulloso me siento, que se llama Say No Roll. Ahora escucharemos un trozo con Café Tacuba. Hicimos otro experimento muy bonito que fue el Colombian Roll, que tiene ya como 4 volúmenes, creo, donde rendíamos tributo, o por lo menos donde tratábamos de exponer y de impulsar la música, pues que se hacía en Colombia desde muchas perspectivas, sobre todo pues aquí en España o en Europa. El rock colombiano, desde el 2006 que empezamos, pues solo se entendía solo por aterciopelados y pocas cosas más, ¿no? Hoy por hoy, pues de pronto no es rock, pero de Colombia se empiezan a saber más cosas, bueno, Messi Periné, cosas más de world music, Bomba Estéreo. Pero en esa época, pues hablar de estados alterados, de cosas de la historia del rock de Colombia o de cosas nuevas que estuvieran ocurriendo, era como una novedad. Entonces también por el hecho como un poco genético, era como un compromiso social, casi que de Latin Roll, de mostrar la música colombiana. Voy a mostrarles un poquito de la entrevista con Charlie para que escuchen. Esto fue en el 2007, creo. A ver, ¿dónde está? Oh. Acá, ahí va. LatinRoll.com. No sé, ya me pusiste tu visión, pero no encuentras nada rescatable dentro del nuevo rock que se hace actualmente, no sé, los Franz Ferdinand o los Arctic Monkeys o alguna de estas cosas de escena indie, de pronto más alternativa, que alguna vez ya hayan llegado a tus orejas y hayas dicho como, hey, bueno, aunque sea, rescató algo. No, es que la música no es aunque sea, una cosa te atrapa ya. O no te atrapa. Claro, claro. Y para mí, no quiero, para mí alternativo quiere decir casi bueno. Alternativo para mí es casi nuevo, casi bueno, o sea, es... Está buena esa definición. Me gustan algunas cosas, pero... qué sé yo. Nirvana me gustaba, pero hace mucho, ¿no? No siento que los grupos tengan rock, o sea, no sé, todos toman agua, están casados, no se cogen a las groupies, son un plomo. El único que aguanta es Girrita, que se estifó al viejo. Oye, Charlie, pues hablemos de todas esas profecías. Hablemos de la sinfonía para auriculares. ¿Cómo van esos ensayos? ¿Cómo van esas prácticas para llevarlo a cabo como debe ser? Te voy a decir, ahora es con 10 marzas en la cabeza de cada uno de los del público. No me puedo detener en esas cosas, o sea, yo sé que estoy en pero dije, ah, bueno, esta no la entienden, entonces ahora toco con paredes de marzo tipo los Who, se escucha súper bien también. Pero explícanos un poquito el concepto. Uno llega al teatro o a donde lo hagas y tienes que sintonizar una frecuencia. Los músicos graban con auriculares. Entonces el asunto es que la música se te escucha súper bien. Lo que se anula es, o sea, te lo sacas y no escuchas nada. Y se, digamos, el y toda esa cosa se vuelve una cosa más interna, el viaje de la música. Me parece que es bueno que lógicamente, porque no se muere ningún pajarito de volumen. Después no se necesita tantas cosas, baffles y eso. Y después que me parece que pero esa idea que la hice el año pasado, vamos a ver que en 2 años todo el mundo lo va a hacer, porque está bueno que la música no es solamente para
Acá lo que... Perdona que me decía aquí en la conversación. Una cosa que no me gusta del rock de ahora es que parece que la gente le dice al grupo lo que tiene que tocar. Y todo es como una cancha de fútbol. Y no hay personalidad, ¿entendés? No hay... O sea, es todo una... coros y cosas así... tipo cancha de fútbol y... es lo contrario de lo que tendría que pasar. O sea, para mí, o sea, el músico que se rebaja, digamos, a hacer cantito de fútbol por el éxito, no sé, viste, muy rockero no es. Bueno, ahí estaba Charlie hablando de varios temas en paralelo. La verdad es que bueno, fue muy enriquecedora esa entrevista. Bueno, me recuerdo que justo esa semana salió la noticia que Keith Richards se había esnifado al padre, a las cenizas del padre. Entonces justo hacía una pequeña analogía con eso. Y bueno, nos contó, bueno, también le hablábamos sobre la Sinfonía para Auriculares, que era una cosa que él había propuesto, en donde no había PA, no había altavoces en los conciertos, sino que cada quien se sintonizaba en una frecuencia para escuchar el concierto por auriculares. Fue una idea que creo que solo llevó a cabo una vez y bueno, nos estaba contando un poco de esas ideas sobre cómo hacer que la música llegara más fácil o por lo menos más presentemente a las orejas de la gente. Esto es un tema también que a veces quedamos como freaks y realmente como dementes de la tecnología o como dementes de las técnicas de grabación y el sonido, pero que nos daban mucho juego para empatizar con el artista. Lo que todavía me pregunto, bueno, supongo que es interesante porque si no ya nos hubieran dejado de oír, ¿no? Pero que empezar a hablar de técnicas de grabación, de frecuencias, de dinámica, de cables, de guitarras eléctricas, de líneas de bajo... pues al final te genera una empatía con el artista y genera como un detalle de, bueno, por lo menos este tío que me está entrevistando se ha escuchado mis discos, sabe de lo que está hablando, respeta mi trabajo y creo que esos puntos de conexión con el artista han generado, no sé si nos de pronto ganen o perdamos oyentes, pero por lo menos que las entrevistas sean más amenas, más divertidas, más cómodas. Y bueno, lo repito, si no nos han dejado de escuchar y seguimos ahí en los rankings de los podcasts y nos siguen comprando contenidos, pues probablemente a alguien le interese, ¿no? Si nos vamos ahora un poco a ya existía el podcast, ya el objetivo estaba medianamente cumplido. De hecho, ya habíamos hablado con Charlie, con lo cual no podíamos buscar nada más, probablemente que buscar a Sabina o intentar conseguir a Gustavo Santaolalla o algún artista un poco más top, pero casi que en el primer año, el haber sido bendecido por la triangulación de Gustavo Cerati, de haber hablado con Calamaro, de haber conocido a Ariel Roth, de haber hecho múltiples cosas como la entrevista con Charlie, pues ya nos daba una propiedad para... por lo menos una estabilidad para poder seguir adelante. Entonces, la situación era, bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea sostenible o por lo menos para poder pagar ese servidor, ese FTP y que no sea todo la ruina y hacer ruido en mi casa y tener un mogollón de entrevistas, pero por lo menos ganarme algo, ¿no? Algo de dinero. Entonces, empezamos a buscar alianzas y así tuvimos pues como dos vías. Por un lado, seguimos desarrollando todo el tema de los contactos directos con los artistas, con los managers, con los sellos. Siempre fue muy importante hablar con los sellos directamente, con los sellos independientes sobre todo. Y en esa época MySpace era como boom, y entonces contactábamos un montón de gente por MySpace, artistas por MySpace, y nos ayudó muchísimo. Pero claro, en esa época no existía pues toda la cantidad de redes sociales y de interactividad que existe hoy en día. O sea, no había ni Facebook ni Twitter, YouTube estaba ahí, SoundCloud todavía no existía. Entonces eso fue un poco, este apéndice de aquí fue un poco posterior, pero realmente lo que nosotros queríamos era que
o alguien pautara en nuestra web o que por lo más pudiéramos vender el programa de radio a alguna emisora, ¿no? Es así que pues tuvimos varias alianzas, incluso tuvimos alguna petición para sonar en una radio latina en Tokio. Creo que sonó alguna vez o dos, no sé cuántos oyentes habrá tenido, pero bueno, llegamos hasta Tokio. En Buenos Aires tuvimos una pequeña alianza con una radio comunitaria. Estuvimos durante casi 5 años siendo parte de la parrilla de Radio Gladys Palmera, que yo siento que son como nuestros hermanos mayores y que seguramente en algún momento de la vida pues vamos a volver a colaborar con ellos. Con Scanner FM fue muy interesante el trabajo también porque ellos fueron como el detector de cultura urbana de Barcelona y fue como un modelo a seguir, porque ya se habían ganado un premio Ondas casi que en su primer año y fue como un impulso de energía para nosotros. Y luego, pues vendiendo contenidos mal vendidos o bien vendidos. Por ejemplo, el tema de Terra Latinoamérica o el tema de Terra México, pues fue muy importante para nosotros porque vendíamos esas entrevistas, la misma de Charlie, la de Cerati, y las cosas que fuimos haciendo, incluso con nuevos talentos que íbamos descubriendo, se los podíamos vender a Terra y quedaban bien vendidos. Digo mal vendidos porque también tuvimos muchas veces que trabajar gratis o trabajar por nada para radios piratas que cerraban, que abrían, demanda aquí, demanda viene, demanda va, y ha sido bastante caótico también en ese sentido porque al final, pues los medios de comunicación o el periodismo actualmente, no solo en España, sino en diferentes lugares del mundo, pues está yendo en una dirección casi que de que todo tiene que ser al mínimo precio y al máximo nivel. Y pues nos vimos también envueltos en esa espiral de casi mal vender nuestro trabajo, lo cual pues de alguna manera, pues afortunadamente pudimos salir de eso y ahora ser completamente independientes y hacer lo que se nos diera la gana. Pero en su momento, pues también tuvimos un poco esa necesidad, ¿no? De, bueno, o mal vendo mi trabajo, o no puedo seguir con la página, o no puedo seguir con el podcast, o no comemos en la casa, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tuvimos como esa dicotomía, pero básicamente han sido como los primeros objetivos que tuvimos como modelo de negocio en Latin Roll. ¿Qué pasó? Pues que a partir del bueno, antes de eso empezamos a tener cada vez más contenidos exclusivos y a reutilizar archivos. Entonces nos dimos cuenta que una cosa que hoy en día hace todo el mundo, no es tampoco por colgarnos la medalla, pero en ese momento nos dimos cuenta que las entrevistas acústicas pues molaban. Y empezamos a grabar un montón de material y de contenidos de los artistas que venían a nuestro programa o también cuando muchas veces íbamos a entrevistarlos a los conciertos o íbamos a preguntarles cosas en donde tocaban. Entonces así, por ejemplo, pues les voy a poner un ejemplo de la primera, ya hay 4 volúmenes de la Latin Roll Sessions y este año saldrá el quinto con material especial y les voy a poner probablemente una de las Latin Roll Sessions más bonitas de la historia, que la hizo Iván Ferreiro, sobre todo porque Iván fue el primero que hizo una Latin. Me acuerdo que estaba en una habitación de hotel con él y cogió, además que Iván no toca guitarra, pero cogió una guitarra y grabó una versión ahí improvisada de Jet Lag. Y fue el día que dije, coño, pues, y si grabamos a los artistas y tocan ahí versiones diferentes, pues la verdad es que estaría muy bien. Entonces, esta fue una de ellas. Estoy harto de tocarla, ¿sabes? Sí. No, la toco a veces, pero es muy curioso. Los acordes en mi cabeza no funcionan como en los músicos. Yo no soy músico, ¿sabes? En el sentido de instrumentista. Y ya hace mucho tiempo que lo sé, ¿sabes? Entonces yo me acompaño, pero todo depende de que la canción vaya bien y de repente los dedos me van al sitio, ¿sabes? Y no sé ni lo que hago, ¿sabes? Mi amor se cae al suelo y no se queja demasiado. Podría ser peor, se dice, y sigue caminando. Mi amor jugaba a ser mayor mucho antes de llegar. Y expresa en una mueca que está harta.
importa de esperar, pero me importa estar. Bueno, esta versión de Iván, si la verdad nos estimuló tanto que decidimos hacer las Latin Rose Sessions una realidad y a partir de ahí pues tratar de grabar la mayor cantidad de acústicos y de versiones posibles. Pero realmente nos dimos cuenta de la realidad de Latin Roll gracias a dos cosas. Primero, el poder ir al Vive Latino, que fue un viaje que hicimos y van a ver ustedes este teaser muy rápidamente y después les voy a explicar la otra vía de negocio que se abrió gracias a los podcasts. Hola, yo soy Jaime Nieto, más conocido en la red como Mr. J. Y yo soy Mr. Rex, también conocido como Sebastián Rojas. Nosotros somos los fundadores de LatinRoll.com. LatinRoll.com. La historia del rol se remonta a 6 años atrás, cuando éramos jóvenes y bellos, y también teníamos uno que otro bello. Oye, Camilo. Este viaje lingüístico surgió de la necesidad de expresar nuevas ideas y de compartir nuestra pasión, el rock and roll. No, ese rock and roll no. Nuestro rock and roll. Yo vivo aquí, en Barcelona, la ciudad de Gaudí, la ciudad de Serrat, de Guardiola, el Football Art, los Pinkertons y muchas otras cosas famosas. Y yo vivo acá en Bruselas, en la ciudad de los waffles, en la ciudad de la cerveza, en la ciudad que hace mucho frío. Y a pesar de estar lejos de nuestra cultura y de nuestros países, el Latin Roll siempre nos mantiene cerca de todo lo que hace y se escucha en nuestra lengua. Al Latin Roll no lo patrocina ninguna marca de preservativos. Tampoco vendemos productos en nuestros programas. Sencillamente, hacemos lo que más nos gusta. No, eso no. Refrescar la lengua. Desde hace 6 años hemos recorrido el mundo. Hemos entrevistado artistas, cubierto festivales y todo plasmado con lo mejor de nosotros en nuestros podcasts. Podcasts gratuitos que se escuchan alrededor del mundo. Pero como todo político corrupto, queremos más. Este año Latin Roll quiere cruzar el charco otra vez, pero no lo haremos solos. Lo haremos gracias a ustedes. Operación Vive Latino. El próximo 20 de marzo, Mr. J y Mr. Rex deberán levantarse pronto en la mañana, preparar sus maletas para viajar a México a cubrir el festival más importante de América Latina, el Vive Latino. Pero como estamos más pelados que un coco, Operación Vive Latino. Queremos contar con tu ayuda para que Latin Roll pueda llegar al Vive Latino 2012. Todo lo que tienes que hacer es entrar a nuestra web www.latin-roll.com. Hacer clic en la Operación Vive Latino. Debes introducir la cantidad con la que quieres colaborar, tus datos personales y con toda seguridad vía PayPal puedes realizar tu donación. ¿A poco? Sí, claro, pero un momento, les pagamos el viaje, la comida, chichis para la banda y nosotros, los oyentes, ¿qué? Por donaciones de 1 a 5 euros a la Operación Vive Latino 2012, te llevarás una nota personalizada de agradecimiento de Mr. J y Mr. Rex y una mención especial en nuestro podcast. De 5 a 10 euros, la nota personalizada y una calcomanía limitada exclusiva de Latin Roll. De 10 a 20 euros, la nota personalizada, la calcomanía y contenido exclusivo de nuestro viaje.
de 20 a 30 euros, la nota personalizada, la calcomanía y una camiseta limitada de la Operación Vive Latino 2012. De 40 a 50, tú te encargarás de hacer una entrevista exclusiva de Latin Roll a uno de tus artistas favoritos de nuestra lengua. Por donaciones de más de 50 euros, si estás en el DF, también podrás conocer personalmente en un meet and greet artistas del Vive Latino por confirmar. O tú te encargarás de hacer la entrevista exclusiva de Latin Roll. Nosotros nos encargamos de todo y además también tendrás camiseta exclusiva. Y por donaciones de más de 200 euros tendrás una noche romántica con alguno de los integrantes del rol. Bueno, eso habría que negociar. Ayúdanos a refrescar la lengua en México. Entra ya a latinroll.com y participa en la operación Vive Latino. Eso es un resumen de Latin Roll y de cómo fue la internacionalización de Latin Roll. Al final fuimos a México, no hubo noche romántica con ninguno de nosotros, pero bueno, fuimos, vendimos además con más contenidos a Terra, hicimos uno de los mejores especiales de la historia de Latin Roll y nos permitió ver, sobre todo, que un 60% o un 70% de nuestros oyentes estaban en Estados Unidos. De hecho, en España creo que hubo donaciones de mi hermana, de mi señora, pocas. Pero en Estados Unidos es que alucinamos porque nos dimos cuenta que realmente nuestro modelo, pues, por lo menos de oyentes, estaba allí. Cuando nos dimos cuenta de todo esto, pues ya pasaron algunos años más y empezamos a trabajar más en el desarrollo de artistas. De esta manera, pues para nuestro quinto aniversario nos metimos como promotores, llevamos a Zoé a Barcelona durante 2 años y eso permitió que ocupáramos otro sitio dentro del mercado de la música en España. De esa manera, pues, además de Zoé, empezamos a desarrollar la carrera de Vetusta Morla en Colombia. Desde 2012 estamos trabajando con ellos y pues ha sido increíble tener la posibilidad de ver cómo el puente de ida y vuelta se realmente se consumaba, ¿no? Porque lo que pasaba es que, como vimos, nadie sabía quién era Cerati, nadie sabía quién era Soda Stereo en España, pero en América Latina nos habíamos quedado con, no sé, con Los Hombres G, con Toreros Muertos, con en esa época, pésima época de Bisbales y todo, pues estaba todo muy, muy mal explotado y estaban empezando a pasar en ese 2012 cuando empezamos con los Vetusta, casi en el 2009 que salió Un Día en el Mundo, pues ya nos dimos cuenta que estaban pasando un montón de cosas muy interesantes. De hecho, bandas como Maga, que son de las primeras que empezamos a entrevistar, lo que hemos hecho con Iván Ferreiro, con Joel, pues lo que hicimos fue demostrarle a la gente de América Latina que en España también estaban pasando cosas muy interesantes y así se termina de tejer como ese puente de ida y vuelta. Luego también el caso de Ariel Roth fue pues muy gratificante y muy especial porque al final ha sido uno de los héroes y de las razones por las que existe Latin Roll y terminar montado en un avión con él para desarrollarle un momento de su carrera y a ayudarle para que pudiera tocar en Bogotá, un sitio del que no conocía y no había ido nunca, una de las personas más importantes para la música de nuestra lengua, que había sido pues inmenso con Tequila o con los Rodríguez, pues fue maravilloso. Y luego también con el nuevo talento colombiano, porque en hubo momentos, a Terciopelados lo hemos apoyado un montón, o a Bomba Estéreo, pero bandas como Televid, Barbos de Ojos o Messi Periné, también hemos apoyado. Esto significa que, hombre, a partir del programa pues empezaron a pasar muchas cosas más y se empezaron a activar vías de negocio que nunca nos imaginamos y que no era simplemente que nos pagaran un banner en el programa o que vender una cuña, sino que realmente nos dimos cuenta que estar adentro del mercado de la música y que el podcast era como un vehículo que conducía un montón de gente. Hacia un montón de gente y que daba a conocer la cultura musical de varios territorios, tanto de ida como de vuelta. Evidentemente, cuando yo volví con los Vetusta aquí, me empezaron a llamar de un montón de bandas, unas que suenan, otras que no suenan en la Latin Roll, y pues evidentemente por cuestión de tiempo no pudimos meternos, y la verdad es que no nos vamos a meter con cualquiera. Si a mí Melendi me llega a llamar mañana a decirme que le ayude con Latin Roll a desarrollar su carrera en Colombia, pues seguramente le diga que no.
y así con un montón de gente, pero si me lo propone gente que suena en el programa, con la que tenemos cercanía, empatía, como Maga, como Iván, como ha pasado con Joel, como han pasado con muchos otros artistas en los que creemos y los que realmente están permanentemente dentro de nuestro ADN, como ahora, por ejemplo, va a venir Ilia Curiaki a tocar a Madrid y somos muy felices de poder ver a los Curiaki en Madrid, pues creo que es una parte muy importante. Creo que se está conectando Sebastián, voy a ver si puedo abrirle. Hola Sebas. Hey. Te está viendo pues la Factoría Cultural. Acabo de pasar el video del Vive Latino y ya se rieron un poco contigo y ya saben. Con mi buen pijama, sí, rascándome las nalgas. Ya conté que pasaste una noche en copas, una noche loca con algunos de nuestros oyentes. Yo creo que vamos a abrir la ronda de preguntas, ya que Sebastián está ahí y que prácticamente terminé todo. Lo único es que no he terminado de abrir el Pro Tools para mostrar cómo editamos, pero probablemente eso lo podemos hacer después. No sé si alguno de nuestros asistentes que está aquí quiere hacerle alguna pregunta, pues aprovechando que está él ahí, dispárenle a él. Yo ya casi que dije prácticamente todo, ¿no? No sé si alguien quiere preguntarle algo a Sebastián. O si quieren, le pregunto yo directamente. A ver, creo que por aquí hay una pregunta. Hola, Sebastián. Hey, ¿qué tal? Quería preguntarte cuánto de difícil es estar al día de la actualidad musical de vuestro país estando a tantos kilómetros de allá, porque supongo que no es una tarea muy fácil. Sí, y es una buena pregunta porque mucha de la gente que escucha Latin Roll le pasa exactamente lo mismo. Está en lugares del mundo inhóspitos que casi que nadie habla español o de pronto está como en plan inmigrante legal o ilegal, porque tenemos de los dos. Y bueno, y entonces cuando uno está en ese plan le toca, bueno, uno va a un sitio latino y le toca escuchar bachata, y le toca escuchar merengue, y le toca escuchar cumbia. Y entonces como que si uno no se conecta como a esos nichos y a esos medios especializados, pues uno se pierde, ¿no? Y termina bailando bachata también con los demás. Entonces con Latin Roll, nosotros lo que hacemos es estar como muy conectados a los diferentes nichos. Hay mucha gente que hace lo que nosotros hacemos de maneras diferentes, de estilos diferentes, pero muy relacionados a la misma música. Entonces estamos, por ejemplo, pegadísimos a lo que hacen diferentes webs en Latinoamérica y también en España. Por ejemplo, somos fans de FM, somos fans del Parlante Amarillo, somos fans de muchos podcasts, de muchas emisiones que hay en diferentes lugares. Y también, pues, es esta curiosidad de uno hacer clic, ¿no? Entonces, cuando uno se mete al Facebook de alguna banda, por ejemplo, una banda que nos gusta mucho de México que se llama Porter, entonces ahí uno se encuentra con los amigos de Porter, y cuando se encuentra con los amigos de Porter, pues, los amigos de mis amigos son mis amigos o algo así, dice la canción. Entonces, es así que lo hacemos. Realmente cuesta mucho. Pero yo creo que eso es lo que hace gratificante también Latin Roll, que para nosotros nos mantiene el día de lo que nos gusta y tratamos de mantener al día a la gente que también está lejos, ¿no? Y justamente hablando de eso, hay muchas cosas que también vienen por recomendación de los artistas, ¿no? Digamos el caso de Porter, lo contamos en nuestro podcast pasado, fue una recomendación, creo que fue de Julieta Venegas. Y así nos pasó con Hello Seahorse, por ejemplo. Muchas veces los OE nos recomendaban cosas. Eso también se presta mucho en las entrevistas, ¿no? Muchas veces le preguntamos a los artistas, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando ahora nuevo en Perú? ¿O qué es lo que está pasando ahora nuevo en Chile o en Buenos Aires? Y eso también nos aporta muchísimo porque realmente nos lleva a un paso más adelante. Luego lo que dice Sebastián en los amigos de Facebook, pues hoy en día es también con las playlists y las listas de reproducción y los artistas relacionados en Spotify, más o menos funciona, pero
pero realmente lo que hacemos nosotros es un tema más de como de selección de la música y que no sea un algoritmo el que automáticamente te diga lo que tienes que escuchar, sino más o menos nosotros de alguna manera tener un criterio de selección musical. Claro, es que antes en la época del cassette, cuando uno podía grabar, le grababa cassettes a los amigos. Entonces uno hacía su selección con las mejores canciones y era como un tráfico, el mercado negro del cassette. Y también con los CDs pasaba mucho, pero pues lo malo del CD es que no se podía hacer la mezcla a menos que uno le tocara quemar el CD y todo esto. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es eso, ¿no? Ya los, como lo dice Jay, los algoritmos no son tan inteligentes como para poder recomendarle a uno lo que realmente le gusta. Y ahora uno se da cuenta que ya está compartiendo playlists. Y nosotros también en Latin Roll estamos creando playlists en Spotify o gente que son amigos de Latin Roll están creando playlists y las comparten con nosotros. Entonces es como volver a esa época del cassette, pero reinventado con la tecnología. Claro. Y luego, bueno, también les estaba contando un poco lo de las Latin Roll Sessions, que al final es reutilizar contenidos nuestros gracias a los amigos y tener como esa relectura de la música que suena en Latin Roll, pero hecha y adaptada pues al programa como tal. De hecho, ya les contaba que tenemos varios volúmenes y estamos a punto de lanzar la caja conmemorativa del quinto aniversario, ¿no? Sí, exacto. La cada vez les hacemos una portada diferente y no sé si Jay tiene las portadas. Y son, no sé si ya hablaste de lo que son las Latin Roll Sessions, pero pues es un poco esto de los conciertos que hacen, o conciertos o versiones que hacen artistas en estaciones de radio. Nosotros las hacemos en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, hicimos una con esta argentina que siempre se me olvida el nombre, en un parque, ¿no? Fabiana Cantilo, hicimos una versión en un parque, ella con la guitarra así completamente hippie. También hemos hecho varias versiones en estudios, por ejemplo el estudio de Gladys Palmera, que siempre nos lo prestaban. Cuando estábamos en Barcelona llevábamos artistas a tocar ahí, como Iván Ferreiro, también artistas colombianos o artistas de otros sitios, como por ejemplo Los Amigos Invisibles también. Y grabamos esas versiones que realmente no están como súper producidas, sino que es un micrófono de aire y de pronto un teclado conectado a la mesa, y con eso logramos esas versiones. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando yo escucho la versión de M de Iván Ferreiro, me gusta más que la de Piratas. y no sé si fue por el momento de haberlo grabado y haberlo sentido, o sencillamente por la naturalidad que pueden tener estas canciones. Bueno, voy a, antes de ya nos queda muy poquito tiempo, voy a abrir una sesión de Pro Tools y les voy a mostrar a los oyentes pues cómo es realmente una sesión de Latin Roll. Esta probablemente es una de las más grandes que hemos hecho, dura como 5 horas porque es los 50 álbumes más importantes de la historia de Latin Roll. Entonces, bueno, normalmente aquí ustedes pueden ver el track de voz, este es el mío, el de abajo es el de Sebastián, aquí tenemos las, llamémoslo así, las sintonías, las cortinillas de fondo, aquí tenemos los tracks de música, y luego pues también hay algunos separadores, hay algunas cosas que suenan aquí en medio del programa. Probablemente, bueno, este es el principio del programa, voy a ponerles quizá el saludo más largo de la historia de Latin Roll. No sé si Sebastián se acuerda, creo que fue el primer año de Latin Roll. Lo hizo, a ver, ¿dónde está? Lo hizo Andrés Calamaro. Sí, lo hizo Andrés Calamaro. Y nos está explicando por qué Keith Richards prefería que al rock and roll le quitaran el rock. Ahora que hablamos de Keith Richards, Charlie García también nos contó algo de Keith Richards. Vamos a escuchar a Calamaro. Esto fue el primer año de Latin Roll, creo. Keith Richards diría que prefiere el Latin Roll antes que el Latin Rock, ¿verdad? Él dijo alguna vez, al rock and roll nunca le sacan el roll y lo dejen solamente en rock. A todos los oyentes, escuchadores del Latin Roll, les mando un grande abrazo, un recuerdo, soy Andrés Calamaro, les mando un abrazo, sigan escuchando música,
¿no? No escuchen solamente en estaciones, la de Calamaro, los menores de edad, ni pierdan tiempo escuchándome, vayan a empastillarse bailando música electrónica y a vomitar, cumplan sus etapas, descubran sus etapas y ya hablaremos alguna vez, ¿no?, de Calamaro y de Johnny Cash cuando corresponda. Ahora en serio, muchas gracias y un abrazo. La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Bueno, ahí pueden ver también de alguna manera las automatizaciones, los volúmenes, los compresores que pasamos, los compresores que ajustamos para que tener una mezcla de alta calidad. Mal hablado, no son mujeres. Los sistemas de automatización que usamos para que el volumen para cada vez que hablamos haga esto y pueda subir y bajar y jugar como con la cortinilla. Amigos, bienvenidos a latinroll.com, refresca tu lengua. Hoy vamos a tener como invitado a Andrés Calamaro, que presenta su nuevo álbum. Y entonces así como que se va automatizando la historia en el Pro Tools. Y realmente Pro Tools, yo creo que es el momento de rendirle un homenaje a Pro Tools. Voy a parar la versión, la sesión. Y que Sebas, me gustaría que tú también le hicieras un homenaje a Pro Tools. Sí, claro. Y de hecho, pues Pro Tools siempre nos ha ayudado mucho. Y bueno, puede ser cualquier programa, ¿no? Es publicidad a Pro Tools. Hay un montón de programas y de softwares que se pueden descargar gratis de internet o que se pueden descargar también de nuestros amigos. Nosotros llamamos a nuestros amigos, todos los que suben los add-ons y los plugins y uno los descarga y los pone de alguna manera a funcionar con el Pro Tools. Y bueno, realmente es lo que mantiene Latin Roll vivo, porque el hecho de grabar a distancia, por ejemplo, yo creo que Jaime habló de esto, que cada uno graba sus propios canales, sus propias voces, hace su propia casi preproducción de todo el programa y después alguno de los dos se encarga de ponerlo junto, ¿no? Y estas son cosas que siempre cuando estamos entrevistando a un artista, bueno, ahora de pronto ya es más normal porque tenemos FaceTime y tenemos Skype y tenemos un montón de cosas, pero pues hace mucho tiempo cuando estábamos haciendo estas grabaciones desde lugares diferentes, pues siempre era la pregunta, todo el mundo era, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo logran que el programa suene como si estuvieran juntos? Además que ya con Jaime como que tenemos una especie de no voy a decir química porque puede sonar raro, pero ya lo expliqué, que la química había surgido en ese estudio de radio de Caracol y que el amor había salido en el aire y después del especial de Charlie de los 50 años. Eso sí. Ya nuestra relación ya la conoce aquí el auditorio, no te preocupes. Ah, bueno, no nos tiene que dar vergüenza, pero bueno, ya lo que sabemos es que cuando uno deja de hablar, el otro retoma y nunca nos quedamos callados, así que si seguimos así, pues pueden ir preparando la noche entera. Con la arrogancia, porque también tenemos mucha arrogancia, sobre todo Jaime, como ya se han dado cuenta con lo del sonido y todo esto, que a la hora de la verdad, pues es normal, no estamos tampoco inventando algo que no se haya hecho antes, sencillamente estamos como que haciendo lo que nos gusta o algo así. Bueno, antes de terminar, una de las nuevas cosas que hemos implementado para el 10º aniversario, pues la están viendo ustedes aquí, es la nueva web de Latin Roll. También estamos implementando como algunos cambios también en algunos contenidos, nuevos colaboradores, nuevas cosas para readaptarnos, porque la primera web que hizo Sebastián, de hecho se la hizo él solito, como todo el código HTML, que no tengo ni idea cómo lo hizo. Ahora nos hemos implementado más para que estemos en plataformas más móviles, más cercano de las redes sociales y sea más fácil de subir los contenidos. Pero pues no sé si Sebastián, que es el diseñador, tiene algún detalle más sobre el diseño de la nueva web de Latin Roll, que al final es casi que la forma nueva que tenemos de conectar con los oyentes. Sí, la primera versión que hicimos en la web era la época que estaba Flash, no el superhéroe, sino la aplicación de Macromedia en ese entonces, que ya está bloqueado en todas partes. Y bueno, entonces lo vimos en Flash y todo lo que era de podcast era hecho a mano. Significa que para poder mantener
los feeds del podcast y todo esto, pues todo era a mano y era bastante complicado. Y poco a poco pues nos hemos ido profesionalizando y hemos como implementado nuevas cosas. Y esta nueva web lo que hemos tratado de hacer es como recurrir a toda esa gente que hace open source y que hace códigos y que los comparte en internet y que por una donación se pueden utilizar. Y al final logramos como crear la web a punta de colaboración de desarrolladores que hacen esto por amor al arte también. Entonces, los banners que giran, lo de los videos, todos son open source. Y lo que hicimos fue poner todo esto dentro de una plataforma de WordPress y conectarlo también con un plugin de WordPress que se llama Podcast y que también es hecho gratis. Y sencillamente lo que uno hace es que cuando los utiliza, dona de alguna manera a los desarrolladores. Y es así que montamos la nueva web a punta de donaciones y de open source. Y es un poco así también que financiamos lo de la Operación Vive Latino, justamente. También, bueno, otra herramienta esencial para, no porque también sea Apple y tal, pero no existiríamos si no fuera por iTunes, ¿no? Están los feeds, todo, casi que la mayoría del universo de Latin Roll está colgado, cada emisión se cuelga en iTunes y pues para nosotros ha sido también una plataforma fundamental para compartir y para potenciar como todo esto, sobre todo, ya que Sebastián volvió a hablar de la Operación Vive Latino, pues sobre todo con el mercado estadounidense, que son los que más están acostumbrados a consumir esto, porque para Colombia, para México no tanto, porque desde un poco antes, pero en España también es algo bastante novedoso y hasta ahora todo el mundo lo está implementando, el tema de los podcasts y de utilizar iTunes para escuchar programas de radio como a la carta, ¿no? No había visto que los de iTunes le habían puesto un clean lyrics al podcast. Significa que no tiene groserías. Yo creo que no lo han escuchado todavía. Yo creo que no lo han oído completo, sí. Todo. La música que se puede escuchar en ese programa. De hecho, hay una banda que está en este especial de los 10 años de Colombia que se llama Los Compadres Recerdos, que hacen reggaetón, champeta, como con heavy metal. Y bueno, está buenísimo, así que se lo recomendamos ahí de paso para que lo chequen Los Compadres Recerdos. Y bueno, lo bueno de iTunes es sencillamente que hay mucha gente curiosa que está buscando música, que está buscando ideas y que está buscando podcast. Y así como que sin necesidad de hacer publicidad o de contarle a nadie, la gente ha comenzado a escucharlo. De hecho, cuando uno mira en los diferentes países de iTunes, cuando viajamos, lo primero que hacemos es mirar qué comentarios hay. Por ejemplo, cuando estuvimos en México, estábamos mirando cuáles eran los comentarios que habían sobre el podcast en México y había comentarios buenísimos diciendo, bueno, que les encantaba no sé qué, y habían otros que decían, no, pero es que estos no les gusta Maná, entonces como no les gusta Maná, el podcast es una mierda. Y es así, ¿no? Una mezcla de cosas impresionantes. Como a veces hablamos como mexicanos, habían unos mexicanos que decían que les encantaba mucho, que les gustaba muchísimo como hablábamos como mexicanos. Es un poco... Bueno, son detalles así como anecdóticos de cosas que nos han ido pasando. Y hablando de arrogancia también, pues en los top podcast musicales en Latinoamérica, pues hemos logrado de alguna manera estar siempre en el top 10, por ejemplo, en todo lo que es Ecuador, Perú, y por esa zona estamos en el top 5, top 10 de podcast. En Colombia estamos en el top 20, en México creo que también en el top 20. Sí. Así que nos hemos metido como que en las orejas de los que oyen podcast a las malas, y ahí estamos. Pues ya casi que vamos a tener que terminar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre, bueno, tanto técnica como sobre cómo se ha ido desarrollando todo esto. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o algo. Bueno, no hablamos de alguien que es muy importante para Latin Roll, que es nuestra corresponsal en Colombia, que se llama Renata Rincón, pero ella nos ayuda básicamente en el tema de contenidos. De hecho, han habido colaboradores puntuales, Luisa Piñeros en una primera época, Liliana también nos ha ayudado el último año, pero básicamente ha sido todo entre dos, porque realmente no teníamos
probablemente ahora de pronto un poquito más y abramos una convocatoria para nuevos colaboradores. También vamos cumpliendo años y necesitamos meter sangre nueva porque la música también va cambiando y no podemos quedarnos atrás, ¿no? Vamos cumpliendo años y nos vamos poniendo más viejos, más gordos, más peludos, más de pronto se nos empieza a caer el pelo. Entonces sí es importante como refundar de alguna manera, pero hasta hoy, como decía la publi de Juan Palomo, nos lo hemos guisado y nos lo hemos comido casi que entre Sebastián y yo. Y pues el estar hoy aquí, la verdad, para mí, para Sebastián, pues es muy importante porque que hayan venido personas a interesarse por lo que hacemos, a conocer más sobre la música alternativa de Latinoamérica, a interesarse sobre cómo coño funciona el podcasting, cómo, hacia dónde puede llegar a ir la música, la radio en internet, todo esto, pues para nosotros pues nos demuestra que al final algo bien o más o menos bien estamos haciendo. Así que pues muchísimas gracias por haber venido y acercarse hoy hasta aquí a escuchar esta cantidad de cosas que les hemos contado y que han podido escuchar también. Y ahí está, bueno, en iTunes casi todo el archivo y en nuestra, bueno, en iTunes están creo que los últimos 50 o 60 episodios, pero en la web está los 10 años enteros de todas las entrevistas que hemos hecho. Yo, de hecho, cuando estuve rehaciendo la web, el trabajo de Sebastián fue del diseño y yo tuve que meter todos los contenidos. Creo que mal contados eran como 600, entre 600 y 650 entrevistas y contenidos, y todos están pues ahí en la web disponibles para el que los quiera y aguante escucharlos. Así que muchas gracias por todo y muchas gracias a Factoría por invitarnos.